En el día de ayer estuvo presente el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba para firmar un convenio, un acuerdo con el municipio para poner en disponibilidad a los fines de las actividades que requieran pasantías de los estudiantes de medicina eh, todos los dispensarios y, y, y clínicas o centros hospitalarios de, que maneja de alguna manera este, la Municipalidad de Río Cuarto. Al margen de eso, entiendo, se planteó esta, esta posibilidad. Nosotros, obviamente, y como lo, ya lo planteó también el, el vice-rector en, en, otra, en otros medios, nosotros no lo tenemos en agenda. Es un tema que no es sencillo. O sea, la, la apertura de nuevas carreras y fundamentalmente el tema de una carrera como medicina eh, tiene una complejidad muy amplia. En general, la universidad, desde años atrás, en varias oportunidades, se han presentado propuestas para discutir la la posibilidad del dictado de la carrera de medicina y sin embargo bueno, no, no se obtuvo la, el acuerdo dentro de la propia universidad. ¿Qué significan estos acuerdos? Es decir, esto no es solamente una decisión política de quienes estamos en la gestión, sino que es una decisión de los órganos de gobierno, empezando por el Consejo Superior, si estamos hablando de abrir una nueva carrera que podría estar incorporada en alguna facultad, o bien el hecho de tener que abrir una, nueva, una facultad nueva, significa, obviamente, un proyecto y una discusión en el ámbito de la Asamblea Universitaria. Entonces, lo que significaría también rediscutir, eventualmente, o discutir eh, la posibilidad de nuevas facultades que podrían estar generándose en esa instancia. O sea, no es simplemente discutir medicina, sino de muchas de las carreras que nosotros tenemos, que en otros eh, puntos del país son carreras y son facultades independientes. Entonces, esto no es tan sencillo. Y el hecho de generar nuevas facultades eh, no es solo eh, tener una cuestión de infraestructura o dividir, significa redistribuir y dividir el propio presupuesto, que digamos, es un presupuesto que nos permite funcionar, pero no es un presupuesto holgado, como para decir, me doy el lujo de dar tal o cual carrera. Eh, vuelvo a insistir, estas son carreras muy caras, que se puede conversar, por supuesto que se puede conversar, hay posibilidades en una conversación, más allá de deseos, tiene que haber un proyecto, tiene que haber un respaldo de, de sustentabilidad de ese proyecto, este, las posibilidades fehacientes de que se pueda llevar adelante. Y hay que analizarlo hoy en un contexto que es muy diferente de lo geográfico, porque a 120 kilómetros tenemos Villa Mercedes con la carrera de medicina, que ya hace tres años aproximadamente que empezó. A 130 kilómetros tenemos Villa María que hace aproximadamente unos cinco años que también comenzó, con todas sus dificultades. Tenemos la Universidad de Córdoba con su Facultad de Medicina, que es una de las referentes a nivel nacional, digo, eh, habría que analizar si esto realmente es factible, si tiene sentido que la universidad se comprometa en eso.